doy la bienvenida al filo del mundo, Trixion. Verga, el filo del mundo se llama Trixion y yo me llamo Aexion, así que... Buen nombre, ¿ves? Buen nombre, weón. Buen nombre. La senda de la luz. Ajá. Uy, te mueves con el mouse. Plus para mí, me gusta. ¿Necesito dejar presionado el mouse? No, mejor todavía. Me gusta más. Valoran la vida de mi mouse. Las fuerzas del caos vuelven a ponerse en marcha. Las arcas salvaron al mundo en el pasado y las necesitamos de nuevo. Vamos, Lole. Ahorita mismo hay personas que probablemente estén esperando 6 horas para poder entrar. ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! Me estoy planteando seriamente si sirve con este PJ. Te lo digo en serio. ¿Cómo funciona este? No entiendo. Específica alternativa. Alternativa Q. Alternativa Q. La clase me gusta, pero necesito bastante práctica, ¿ok? La clase se nota que está... difícil. Y necesito personalizar mejor mis macros y lo que yo quiero y todo lo demás. Vamos a ir por el camino de la pistola, gente. Ahora es todo mío. Que Regulus bendiga el camino que has elegido. Muchísimas gracias. Gracias por bendecir el camino que he escogido. Ni yo mismo lo hubiera bendecido porque de verdad se nota que es complicado. Pero anímate, pequeña. En el futuro aún no se ha decidido, ¿ok? Persigue tu destino. Lo que no tengo ni la menor idea si es que se me puede hacer muchísimo más sencillo si conecto un control, un mando. Más bien, voy a tratar de hacer la prueba y voy a tratar de conectar un mando. Primero para ver si me lo reconoce. Y segundo para ver si es mucho más fácil jugar. Porque capaz que de repente con el mando se vuelve más intuitivo. Tenía tiempo que no sacaba el viejo confiable, el mando antiguo. Que el viejo... Ah, el pistolero. La pistolera. Marico, tiene 3 sets de habilidades, weón. Y tienes que intercambiar entre los 3 sets de habilidades para poder jugar. Ok, estoy jugando con mando. Vamos a ver si con el mando... comprendo más. Oye, pero con el mando estoy con... Sí, con el mando... creo que con el mando está bien. Vamos a hacer aquí.
¿Cuál es este? ¿Será este? Ah, ¿qué es este? Este será tu primer paso en el camino que te llevará hasta el... Tú sabes que lo pierdo todo. Acabo de hacer todo el tutorial con el teclado. Todo, pero todo el puto tutorial con el teclado. No debes sucumbir al caos. Y ahorita que conecté el mando, pues ahora ya no sé cómo funciona con el mando. Bien, que te ojo. Buen harto, marico. Por cierto, elegí Shadowhunter. Marico, tú y yo vamos a hacer un culo, nos vamos a volver un culo. O sea, tú y yo es como que escogimos las mierdas que para nosotros. Pss. Ah. Pilar de luz. Marico, ¿cómo le puedes poner a un carajito de 3 centímetros una voz de un viejo? ¿Hacia dónde? A reencontrarme con viejos amigos. Venga, vamos. Tras 500 años de espera, las estrellas del destino pero nos llaman. ¿Que las estrellas qué? Loco, tuvieras el chat puro Anashe. ¡Anashe! Anashe, uno escribió viva Perú. Aquí ya tú pasaste ya todo el tutorial. No, yo tardé en el tutorial probando todo, weón, te lo juro. Todo el chat, viva Perú, Anashe. Piola. Remalardo. Ponte las pilas, chaval, hemos llegado. Ponte las pilas, chaval, hemos llegado. Uy, marico, mire ese culito, weón. Pff, ya la gente va a querer ese melocotón que tengo yo ahí abajo. Próxima parada, Trua, la tierra olvidada. ¿Por dónde eres tú? ¿Tú andas en la ciudad? ¿Ya viste el tutorial completo? ¿Ya viste lo que dicen los hard todo? ¿Ando en el puerto? ¿Andas en el puerto? ¡Party! 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 ¡Party de una, sí! ¡Party de una, marico! Creo que no se puede acá, porque es el prólogo. ¿Cómo que es el prólogo? Que me chupa. ¡Chúpame un huevo, güey! ¡Chúpame un huevo! ¡Party! ¡Party, party, party! ¡Party, party, party! ¡Truba tierra olvidada! ¡Marico, mira ese chat, weón! ¡Wanda es mejor que Susa! ¡Alemania 7, Brasil 1! ¡Chúpate eso! ¡Chúpate esa zorra! ¡Y Atrix! Nos bajaremos cuando se vayan. Marico, estoy con Celador Mambo y Morpheus aquí, weón. Y ya yo estoy de primero. ¡Por fin estás aquí! Marico, ¿qué es esto, weón? Estoy en un puto puerto. ¿Cómo coño paso? ¿Cómo paso esto? Ven aquí un segundo. Me dice que puedo saltar prólogo. Salta prólogo, weón. Te dan una recompensa si no te lo salta. Coño de tu madre. Bueno, me salto el prólogo. Un viaje duro, ¿eh? Sí, ajá. Te resultará útil más pronto que tarde. Ponte el equipo desde el inventario. ¿Personaje? Pulsa ahí. Ajá. ¿Cómo te llamas para agregarte? E, una E, una A y Trix, con X al final. Elenco, tienda, no sé qué cosa, inventario. No, este no es. Este es el inventario. Esto... ¿Cómo abro el inventario con esto? No. Uy, ya vi cómo cambió el arma. Perfecto. Ahora. Ah. Uy, huevo. Esto me va a costar un huevo, ¿yo? No puedes destruir objetos. ¿Se lo tengo que pasar a este tipo, será? ¿Qué tengo que hacer en el primer tutorial, Lola? ¿Qué le tengo que hacer el tipo con el... ¿Qué tengo que hacer con el bicho este? ¿Con el baúlcito este? Ando viendo igual. Ah, y abrir, listo, ya, no joda, listo. Esto sí lo voy a terminar haciendo juro con el mouse, lo digo en serio. Marico, el carajo me comenzó a hablar alemán de la nada. Se puede chupar un huevo. Listo.
elegir la misión. Pa, 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 pa. Uy, ¿qué debo decir? Míralo, fíjate bien. ¡Ayuda, aventurera! ¿Qué quieres, amigo? ¿Me puedes dar algo de agua? No me deja agregarte. Ya, que todavía estoy en la vaina esta del tutorial. Aparentemente el tipo quiere algo de agua. Puede ser que sea por eso, ¿viste? Gracias. ¡Agua! Marico, pero qué hombre más patético. No, mi mamá me pide que haga algo, vuelvo en 30 minutos. Vete. Ya, voy a estar pullado. Vas a ver, voy a estar pullado. Voy a estar pulladísimo, mamá, el marico, te voy. Ya me va a ver Lole, marico, en media hora voy a estar montado en un perro prendiendo en fuego. Ay, qué madre. Soy el capitán de la expedición a Trua. Llámame cerca. Vamos a ver aquí. Consulta el mapa a menudo. Vamos a ver, es que hay alguna forma de sacar el mapa con select, start, no. LBX. Ah, aquí sí puedo tirarlo, ¿eh? No joda. Buenísimo. Ok, se funciona con estos dos que están acá. Perfecto. Ya entiendo. La primera avanzadilla informó de que ya habían peinado la zona y no encontraron nada destacable. Amigo, acción, quiero acción, mi hermano. Omitir, todo esto omitir, por favor. La historia. Hay que defender el campamento. Lo importante de aquí, gente, es la carrera por ser más puyado que el Lole. Eso es todo. Uy. Eso sí, el autoapuntado, hermano, el autoapuntado, pues bueno, yo soy peco con el autoapuntado, ¿ok? Peco durísimo con el autoapuntado, lo tengo que admitir. No hay, ese es el hecho. O sea, ¿cuál es el problema del autoapuntado? No hay. Hacer así y fuck, no joda. De momento voy a tratar de hasta que me acostumbre de utilizar simplemente las pistolas. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Ve al campamento que está siendo atacado, derrota a los trolls atacantes. Perfecto, listo. Energía.
Con las condiciones. Perfecto. Claro. Por supuesto. Me estás dando mucho miedo. Baja el cuchillo. Por favor. Que otra persona atienda al sacerdote. Nosotros deberíamos inspeccionar los alrededores. Vamos por acá. Gracias. La herida no es para tanto. La herida no es para tanto. No me digas, mi hermano. Creo que ya es demasiado tarde para ellos. Ya les he dado la poción a algunos. El tesoro es importante, pero salir con vida es lo que de verdad importa. Usa la poción con cabeza. Ok. Unas habilidades de combate excelentes, Beatrix. Ok, perfecto. ¿Y ahora? Si habilidades especiales los aventureros emplean combate. Por supuesto que sí. Parece que lo tienes todo pensado. Perfecto. La aventura le da habilidad de combate. Dale gracias a Morfeo. Perfecto. Pulsa acá. Ah, aquí están el montón de habilidades. Wow. Eso después lo voy a tener que ver con bastante más calma. Nunca sabemos qué puede ocurrir, así que será mejor prepararse para lo peor. Vamos aquí. Por aquí. Buenísimo. Venid todos, vamos a atravesar la barrera para avanzar. Perfecto. Este sitio no parece muy normal. Lo que no me acostumbro todavía es que vamos por buen camino. Sígueme y... a lo del LB, LLB, LY, LA, LB, o sea... no me acostumbro todavía del todo. Vamos a ir por acá. Ah, amigo. Mira esto, o sea. Otra vez los trolls. Tendremos que abrirnos paso. ¡Preparaos para luchar! Vale, si muero en el tutorial, o sea, que eso es lo que no quiero hacer, me voy a sentir bastante triste. No me llores, es que tienes ganas de morir, no quedaba otra. Uf. Si muero en el tutorial, me voy a sentir bastante, bastante triste. Porque el problema... no, todavía no me estoy acostumbrando. Me parece bastante chévere lo del poder utilizarla. No me estoy acostumbrando. Quiero llegar a tener un momento después más tranquilo en el cual yo pueda personalizar más el control. Más a mi gusto, pues. Porque lo que no me acostumbro es a tener que el gatillo de las habilidades para disparar. O sea, me podría acostumbrar a que tal vez RT... y RB sean para usar con las habilidades, pero no me acostumbro que justamente sea el lado contrario, que es LB y LT.
Así que una vez que lo personalice un poquito mejor, pues puede ser que me acostumbre un poquito más. Porque, ¿qué pasa? Vea, si yo, por ejemplo, agarro y cambio las habilidades acá, ¿verdad? Y yo aprieto esto, esta habilidad que está aquí. Esta habilidad es la primera, entonces para mí no es intuitivo que esta sea la primera, sino que esto que está aquí, que ahí ven que estoy apretando LTA, ¿verdad? Esto para mí sería más intuitivo que sea la habilidad que estoy utilizando ahorita. Entonces yo aprieto esto, no sirve. Y esto no sirve. Esta sí sirve. Esta no sirve, esta no sirve. Esta ninguna de estas sirve. Vamos a ver si puedo agarrar, apretar el menú. Este no, este menú no. Vamos a hacerlo con estos servicios. Ajustes. Vamos a ver si puedo poner mando, control. Control de acompañante. No tiene otro, no tiene otra forma de caracterizar el control. No. No tiene otra forma de personalizar el control. Me gustaría que tuviera otra forma de personalizar el control. ¿Ves? Este, por ejemplo, dice LV. Y si lo cambio por esta, confirmar, confirmar. La habilidad 1 por RTX. La habilidad 2 por esto. La habilidad 3 por esto. La habilidad 4 por esto. Perfecto. La habilidad 5 por esto. La habilidad 6 por esto. Me falta algo, LRBX. Habilidad 7 esta. LBT. Creo que no sería lo correcto. O sea, tengo que comenzar a acostumbrarme al control porque... Y en mouse y en teclado, esto es... El problema del teclado es que no me estoy acostumbrando a cómo sería... Déjame quitar el control un momento para ver cómo se ve aquí. Ok. ¿Y me puedo mover con esto? No. Perfecto. Ta, 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 R. Sea lo que sea, es que siento que esto es muchísimo más intuitivo.
Ok. Vamos a hacerlo así. Voy a intentar jugar un poquito más con el personaje. Oye, sacerdote, ¿qué pone ahí? Ante la duda, una bomba que sacuda. Corre tan rápido como puedas cuando la tengas. Vamos a recibir la bomba. Pues sí que explota rápido. Espero que no nos pase nada. ¡Uf! No se mueve lo más mínimo. Esto es magia ancestral. Joder, esa piedra no cede ni un poco. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Camino se ha abierto. ¿Qué es esto? Vámonos para allá, vámonos. Uy. Oye, capitán, me parece que todo esto es ese sacerdote insolente. He recorrido todo este camino para nada. Calma. Te compensará de vida. Bueno, veamos. Vamos, sacerdote insolente. Demuéstrale que no te estabas equivocando. Creo que, como consejo, creo que un personaje más sencillo que no tenga que contener tantos cambios. De con las cuestiones de las armas, creo que va bien con el mando. Pero este personaje definitivamente tiene demasiadas cosas, pana. Vamos a ser ricos. Hemos llegado. Vamos. Creo que el tesoro está por ahí. ¡Esperadme! Sigue sin abrirse. Neil, acércame los explosivos. He usado los más potentes. Tiene que haber algún dispositivo secreto para abrir el templo por alguna parte. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, o sea, para nada me lo están poniendo aquí en el mapa, pues. Para nada. Vamos a buscarlo, te lo vamos a poner aquí en el mapa, pero bueno, tú sabes. ¿Con quién tengo que hablar ahorita? Veo que la novata tiene recursos. La novata tiene recursos, mi hermano. La novata sabe lo que se hace. Y qué buenos recursos. Sentimiento sobre esto. La verdad.
las manos del tesoro. ¡Yo estoy a cargo! ¡Hazte a un lado! ¡Parad, avariciosos insensatos! ¡Mirad fuera! ¡Parad, avariciosos insensatos! Buenísimo. ¡Demonios! ¿Cómo han llegado hasta aquí? Contrato, coged cuanto podáis. Ese no era el trato. Típico de los piratas. Coged lo que puedas, saquea y... ¡Coge la piedra! No, no, no la toques. No, por favor, el oro no, te lo pido. Para, es una trampa. ¡Socorro! Vamos a salvar al tipo este. Por favor, no dejes que me muera. Atrás. Caña, chama, pero por favor, lo único que tenías que hacer era agarrarle la billetera que estaba ahí abajo. Eso es lo que creo. Os habría matado a los dos. Para, yo me encargo. Soy buena gente, loco. Voy a ayudarlo, si sea que sea codicioso. ¿A dónde lleva este camino? Ajá, una cosa es inventario. ¿Cómo me equipo esto? Equipar, perfectamente, segundo clic y ya está. Inventario, pues buenísimo. Solo quedamos tú y yo. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Y nos vamos. Marico, el juego se ve extremadamente bien, gente. De verdad, el juego se ve calidad. Lo único que sí es que tengo demasiado tiempo que yo no juego uno MMORPG. No sé si es MMORPG o es de otro tipo de categoría. Lost Ark. Sinceramente, no, es MMOA, es MMORPG, no es MMORPG, sino es MMORPG. Tengo demasiado tiempo que no juego estos juegos. Yo quiero aclarar que desde hace mucho tiempo a mí me interesa este tipo de juegos, porque yo nunca tuve la dicha de poder jugar Diablo 1 ni Diablo 2, y lo digo en serio, nunca pude disfrutar de jugar ni Diablo 1 ni Diablo 2. Uy, me voy a morir. ¿Estás bien? Y esto es un placer, de verdad es un deleite poder jugar este tipo de juego. Busquemos la forma de subir. Diablo 3 fue un juego que quise jugar, pero el problema era que había tanto lore que no. Sinceramente no tenía como que no sé, o sea, me sentía que no iba a sentir lo mismo que jugaba a una persona que sabía de lore, o sea, que no iba a disfrutar lo mismo. Lo he encontrado. Coge esto y sube. Y por lo mismo, pues bueno. Este juego
La historia es nueva. Yo sé que ahorita me estoy skipeando toda la historia. Eso es porque, bueno, me voy a crear varios personajes y este personaje más que todo quiero ya llegar a un punto para comenzar a lidiar con los Lerol, para comenzar a estar con los Lerol. Y los otros personajes ya yo me los voy a comenzar a saber más. O sea, voy a disfrutar más de la historia con los otros personajes. Este va a ser un personaje más como Rush y los otros personajes van a ser un poquito más calmaditos. El motivo por el cual quiero rushear el personaje es evidentemente porque como no sé nada del juego, quiero primero testear un poco, como ahorita que estoy testeando las armas, disparando mucho, practicando, justamente por... Volví. ¿Ya volviste, Lola? Ya estoy peleando contra el boss, ¿eh? Ah, Lola. Uy, para un poco. Estoy peleando contra el boss, Lola. Estoy peleando contra el boss, Lola. Contra el antiguo. Uy, me la llevé. Spoiler. Estoy peleando contra el antiguo. No, estoy peleando contra el antiguo. El juego me parece bastante... Uy, aquí tengo que estar más cerca. Verga, aguantan un huevo. ¡Uy! Buenísimo. Estoy peleando contra Anubarak, Menor, y tú eres demasiado joven para entender esa referencia. Bueno, ni siquiera estoy peleando contra un Anubarak, porque Anubarak básicamente, bueno, sí, el comienzo, los comienzos de Anubarak, porque él era una araña. Se mutió, está picado. Está picado. Ya yo estoy un puyado, Lole, ya yo estoy puyado, Lole. Ya estás montado sobre un dragón que escupe fuego con tres cabezas. Sí, ya estoy montado en un dragón. Para, na para nada, perdí otras media hora más acostumbrándome a los controles. Lole, tú escogiste una clase sencilla, mamahuevo. Yo tengo 300 habilidades desde nivel 1. Por Washington, ¿qué pasa? Por guay. Seguirás el orgullo de los No piola. leones. Valparido de Lole aprieta dos botones y hace daño. Yo tengo que cambiar de arma, marico. Literal, aprieto dos botones. Marico, literalmente yo tengo. A nivel 1 tengo A, Z, E, R, Q, S. Cambio de arma. A, Z, E, R. Cambio de arma, Q. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 habilidades, marico, a nivel 1. Maldito sea. Apretado de todos los botones ahí. Consejo de Lole, aprieta todos los botones. Aquí es donde nos separamos. Nos vemos, No amigo. te preocupes, volveremos a vernos. Nos vemos, guachín. La próxima vez, por favor, ponte colirio en esos ojos, marico, para que los abra. No joda. Mira dónde está viendo ese hombre. Miren la mirada. Va. Uy. Uy. Tenemos un destino. No, 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 ningún destino, hermano. Yo voy soltero por la vida. Orgullo de los leones.
Marisco, te tengo pinga de spoiler, Lole. El plot twist. No. Pongámonos en marcha. Lole. Hagamos esperar al destino. Este spoiler es como en Genshin Impact cuando secuestran a tu hermana. La misma vaina. Nada, mentira, Lole, tú sabes bien que no te voy a spoilear. Pero tú sí lo harías, pajudo, tú sí lo harías, tú sí lo harías. No lo niego. No lo ni... Desgracia. ¿Qué es esto de elenco? Títulos. Ah, tengo títulos. Cima, tortuga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a ponerme tortuga. Reduce la velocidad de movimiento con desventaja o transformaciones. Cima. Progresa una clase avanzada. Solicitar. Listo. Y solicitar. Ah, ok, pero puedo usar uno. Ok, perfecto. Mixto sufijo, prefijo. Ok, perfecto. Tienda.